noches desde la Plaza Mayor de Gandía. Bienvenidos a la primera de las tres retransmisiones en directo previstas por Tele7 Safor en esta Semana Santa. En una noche cargada de tanto simbolismo como es esta del Jueves Santo, vamos a asistir en unos instantes al encuentro entre la Virgen Dolorosa al paso de nuestro Padre Jesús Nazareno con rendición de honores y oración. Aunque después daremos muchos más detalles sobre este evento, el acto tenía lugar por primera vez, recordemos, en el año 1973, con lo cual cuenta a día de hoy con 42 años de existencia, toda ya una tradición pues dentro de la Semana Santa gandiense. Tele7 Safor les ofrece por tercer año consecutivo un evento para el que ha preparado un amplio equipo técnico y de realización que les va a permitir ver en directo desde sus casas cómodamente un acto al que asiste numeroso público. Nos acompaña esta noche, presidida por la siempre eterna luna llena del Jueves Santo, una amplia mesa de invitados. En primer lugar, saludamos ya a los veteranos en estas retransmisiones del encuentro entre la Dolorosa y el Nazareno. Agradecemos pues la presencia de Ángel Rosselló, vicesecretaria de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandía y cofrade de la Santa Faz. Buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches. Y como no, también otro veterano. Agradecer la presencia de Fernando Rodríguez, actual tesorero de la Junta Mayor de Hermandades de Gandía, que durante años formó parte de la directiva de la Hermandad de la Dolorosa. Buenas noches, Fernando. Y se estrena en esta retransmisión Jesús Montolío, pero no, evidentemente, en la Semana Santa. Es presidente, recordemos, de la Junta Mayor de Hermandades y cofrade de la Dolorosa. Buenas noches, Jesús. Molt bona nit. Molt bona nit. Buenas noches. También nos acompaña por primera vez Juan José Febrer, directivo de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, ya estamos viendo hace unos minutos, un momento, el inicio de esta retransmisión, la plaza ya con gente esperando ese encuentro, numeroso público el que asiste a un encuentro como este. Hablábamos, 42 años de existencia, es mucho tiempo, un evento todo ya consolidado en la ciudad, en la Semana Santa gandiense, pero, cómo no, nos gustaría conocer un poco más de historia, conocer cómo surge este evento, cómo ha ido variando en cuanto al el encuentro que se hizo en el primer año, los cambios de ubicación, el protocolo. Jesús, Juan José. Bueno, pues esto nace en el año 1973, cuando el ala caza número 11 de Manises estaba guardando los instrumentos en la imprenta de Alberto Muñoz, que era el presidente actual en aquel entonces, y vieron venir por la calle Mayor a el Nazareno. Entonces, el sargento que dirigía aquella banda le dijo a don Alberto Muñoz si podían hacer una tocata para rendir honores al Nazareno. Entonces se pusieron allí en el callejón de al lado de la imprenta de Alberto Muñoz, allí en la calle Alfonso XIII en aquel momento, y se hizo, y cuando pasó el Nazareno se le tocó la marcha de infantes. Es un acto que en aquel entonces era la primera vez, hubo mucha emoción y la verdad es que acabó siendo un acto muy emotivo y muy aplaudido por la gente que no sabía nada y que estaba allí presenciando la procesión y se vio con la sorpresa de esta primera tocata. Uh-huh. Juan José, ¿cómo se vivió en el Nazareno este primer encuentro entre la Dolorosa y el Nazareno? Bueno, se vivió, pues parece, con una alegría y una satisfacción de ver que una hermandad amiga y esa, se nos hacía ese honor y esa salvedad de hacernos ese toque de infante que hizo esa noche, y quedamos todos muy satisfechos. Y a partir de ahí empezamos una relación y conversaciones para ir mejorando y ir haciendo mejor hasta llegar a estos días. Tiempo vamos a tener durante esta noche, durante la hora más o menos que tenemos de retransmisión por delante, en ir desgranando cómo ha ido evolucionando esta cuestión, los distintos detalles que se viven en este encuentro. Pero también nos gustaría conocer un poco cómo se está viviendo la Semana Santa durante estos días, Ángels. Estamos hablando que el tiempo, a diferencia de otros años, está siendo muy benigno. Supongo que de esto estará favoreciendo, ¿no?, lo que es la presencia de visitantes, de gente que acude a ver las procesiones. Sí, efectivamente. Gracias a Dios estamos teniendo un tiempo estupendo para poder ver las procesiones. Empezamos ya la semana pasada con el Viernes de Dolores, con mucha participación para ver las tres hermandades que salían ya por la noche. Y, por supuesto, el Domingo de Ramos ya fue espectacular. Más de 4.000 personas desfilaron entre público en general,
más de 2.000 cofrades salieron con sus palmas y ramos a la procesión, y realmente fue una procesión muy bonita porque el día acompañaba mucho. Estamos hablando de que esta Semana Santa, como no, es algo vivo. Todos los años hay efemérides, cuestiones novedosas. Por ejemplo, Ángel, Fernando, hablamos de ese nuevo recorrido. Se estrenó el año pasado, recordemos, el año pasado la Junta Mayor de Hermandad estrenó ese recorrido en la Plaza Prado, el Domingo de Ramos, y también el Viernes Santo. Por segundo año consecutivo, este año se va a repetir, se ha hecho ya, de hecho, en el Domingo de Ramos. Fernando, ¿cómo ha ido, o Ángel, me da lo mismo, cómo ha ido este segundo, digamos, estreno de lo que es el itinerario? Sí, pues después de probar el año pasado, se hizo una valoración por parte de todas las hermandades y quedamos todos muy satisfechos del recorrido este, y por eso este año se ha vuelto a repetir. Uh-huh. El Domingo de Ramos ya pasamos por el Prado y la gente pues está muy contenta de esa ubicación nueva. Uh-huh. También la Santa Cena, ¿no? Fernando, estamos hablando que esta hermandad también tiene una fecha ahí que destacar. Este año se cumple en el 40 aniversario del primer Vía Crucis de la Santa Cena Viviente, y también es un acto muy participativo por parte del público, y cada año van mejorando, y este año también ha sido un éxito total. También el silencio, ¿no? En este año, por primera vez, la policía local, por lo visto, tiene una participación, ¿no? Sí, la policía local de primera hora estaba interesada en la Dolorosa, la verdad, porque hemos tenido muchas veces, tengo amigos allí que eran de la Dolorosa, y vamos, y por circunstancias pues se adelantó la Policía Nacional y tenían ellos ganas de salir en un anda y en un paso, y al final pues la Hermandad del Silencio fue la que ellos eligieron. Muchos novios, ¿no? La Dolorosa, sí, por distintas circunstancias. Estamos hablando que evidentemente es una de las hermandades, todas son importantes, pero con un arraigo y una presencia importante aquí en la ciudad. También hablamos que el Sepulcro Ángels cumple este año esos 25 años, ¿no?, de lo que es la bendición de la Virgen de la Esperanza. Sí, este año han cumplido 25 años y lo celebraron ahora no hace mucho, ahora un mes aproximadamente. Y también han tenido otro evento, la Hermandad del Santo Sepulcro, que ha sido la celebración de los séptimos encuentros de hermandades del sepulcro en la Comunidad Valenciana, que se realizó el mes pasado con la participación de muchas hermandades del sepulcro que vinieron de toda la comunidad aquí a desfilar en Gandía. Y como no, también, Fernando, la soledad, esa renovación de las andas, sí, ¿no? Sí, destacar también, han renovado el trono anda de la Virgen de la Soledad, también la Hermandad de la Santa Cruz ha estrenado un himno, y destacar también en la procesión del Viernes de Dolores de la Virgen Dolorosa, la coral de la Sagrada Familia cantaron los pasajes bíblicos de los siete dolores en dicha procesión. Ya oímos en la lejanía esas primeras trompetas, esos primeros tambores. Se acerca ya lo que es el San Sepulcre, aquí a la banda del San Sepulcre de Oliva, aquí a la Plaza Mayor de Gandía. Estamos hablando que por seguir con ese itinerario por las hermandades, cuentan prácticamente todas, no sé si serán todas o faltará alguna, Jesús ahora me lo confirmará, con sección de tambores. Además de tambor, ¿se está pensando en introducir otro tipo de instrumentos, llámese trompetas? ¿Cuentan todas las hermandades en estos momentos, Jesús, con esta sección? No, todas las hermandades no, cuentan algunas hermandades. Ya es un grupo bastante numeroso las hermandades que llevan sus tambores. Hay unas hermandades, concretamente el Santo Sepulcro es la que lleva chirimita, pero las demás son tambores. Vemos ya en imágenes, ¿no, Fernando? Creo que es la sí, la banda de la Mare Déu Blanqueta. Es de la Mare Déu Blanqueta, que se está preparando ya para cuando llegue la Hermandad del Nazareno. Haciendo un poco de historia de la banda de la Mare Déu Blanqueta, que este año es el tercer año que participa en el encuentro Dolorosa Nazareno, dicha banda nace en el Grau de Gandía en el año 2009, está formada por tambores y cornetas fusionadas con gaitas. El director es Juan Antonio Maíquez, el director de la banda. Esther Miñana es la directora del grupo de gaitas y Jesús Javier Molinero, el director de percusión. El uniforme está inspirado en los trajes de gala de la Marina Real Española. Guerrera azul, pantalón blanco,
y gorra de plata bordados en hilos de plata. Toma el nombre de la cofradía de pescadores del Grao de Gandía. Actualmente también están formando una banda juvenil. Y también una tradición, ¿no? Desde hace unos años la Madre Blanqueta acompaña en esta rendición de honores y oración entre el encuentro entre el Nazareno y la Virgen Dolorosa. Jesús, Juan José, dentro de unos minutos también vamos a oír ese disparo de salvas, en concreto 21. Coméntanos también, Jesús, exactamente por qué esta rendición de honores a través de salvas, ¿qué se va a hacer exactamente? Esto es una rendición de honores, es 21 salvas de ordenanza, que es el detalle que se le hace a nuestro Padre Jesús Nazareno. Bueno, la idea es, aparte de la hermandad que lo llevaba en aquellos momentos Valentín Miret, y se propone unas salvas en honor a los reyes, porque las salvas de los 25, las 25 hadas se hace en honor a los reyes, incluso en entierros de jefes de Estado, y eso. Entonces parece ser que, como rey de todos los cristianos y rey, pues se le hace el honor al Cristo, al Nazareno. Hablamos de que como rey o Cristo rey. Juan José, Jesús, Ánchez, Fernando, en unos minutos vamos a asistir a ese encuentro entre el Nazareno y la Dolorosa. Repasemos, no es el único encuentro que se produce en esta Semana Santa. Está plagada de encuentros, no solamente la Semana Santa de Gandía, evidentemente, sino muchísimas otras, pero ciñéndonos a lo que es el asunto que nos compete, que es Gandía, hablamos, por ejemplo, el encuentro de las imágenes del Cristo y de la Virgen del Silencio, el miércoles santo. También mañana, el viernes santo, otro encuentro entre el Nazareno y la Dolorosa, aquí también en la Plaza Mayor, en ese tradicional Vía Crucis penitencial que tiene lugar por la mañana, y cómo no, el encuentro por excelencia y que pone el punto y final a los actos de la Semana Santa gandiense, el encuentro entre el Cristo resucitado y la Virgen de la Soledad, que se realiza, como saben, el domingo de Gloria. Pues bien, de todos estos encuentros, el que estamos retransmitiendo en estos minutos, en estos momentos, exceptuando evidentemente el del domingo de Gloria, es sin duda el más multitudinario a pesar de estas horas, ¿no? Ánchez, Jesús, Juan José, Fernando. Sí, es el más multitudinario. Vemos ahí cómo se están preparando ya las autoridades. Tenemos a la derecha a Raquel Alama, la camarera de la Hermandad de la Virgen Dolorosa, acompañada también por el hermano mayor, Juan Alama, y miembros de la Corporación Municipal. También el comisario Armando Jiménez, que acompañan también a la Virgen Dolorosa. Están a Penalba también. Políticos. Además de nuestro santísimo ayuntamiento. Tenemos a camareras también de otras hermandades, está la del Grao de Gandía, del Cristo de las Angustias, también está ahí invitados, que invita a la hermandad. Hemos conocido ya lo que son algunos detalles de esa banda, de la Madre de Blanqueta. Este año repite la Madre Blanqueta, también repite la del San Sepulcre de Oliva, en el caso del Nazareno. Coméntenos también un poco, Juan José, exactamente esta banda. ¿Por qué se decantan por esta banda, habiendo tantísimas? ¿Es por una cuestión de tradición? Ángels, por ejemplo. Sí, esta banda el próximo año hará 10 años ya que acompaña a la Virgen al Nazareno. Y esta banda también se fundó hace muchos años, es del 1953, cuando ya tres tambores empezaron a acompañar a su imagen del sepulcro en Oliva. A finales de los años 60 se incorporaron también ya la sección de trompetas y actualmente los veremos desfilar con aproximadamente 60 componentes. Yo quisiera añadir en el tema eso de las bandas, porque es curiosísimo. En Oliva hay grandes bandas y que pertenecen a las hermandades, y además muy completas y muy buenas. Pero aquí tenemos que tener un recuerdo importante para la banda de Tabernes Blanques, la Mare de Desamparats, que es la que venía a hacer el encuentro hasta estos últimos años. Yo recuerdo un Jueves Santo que la trajimos y que además queríamos que fuera adelante y que se abriera, y que ellos tenían una forma de desfilar y una marcialidad que aquí no entendíamos ni de qué forma. Además, Juanito, que era un gran trompetista, que a más
estudió solfeo y todo eso para ir perfeccionando este instrumento. Cuando vino llevaba pelo largo, tocaba el tambor y luego era el que llevaba toda la banda y en especial el que hacía esos solos tan impresionantes como se hacían aquí en este encuentro. O en un momento determinado cuando salíamos con la Virgen Dolorosa y esta banda por callejones de la calle Mayor de San Mauricio Borja a hacerle la tocata al Nazareno, hasta que se instituyó en el año 95. Pero sí que quería tener ese recuerdo para esta banda de Tabernes Blanques que en qué? Este momento ¿Por qué se cambió, Jesús? Se cambió porque la banda de Tabernes Blanques desapareció. Sí, desapareció. Comentar sí. También que ahora se ha vuelto a formar, pero como entonces la hermandad ya había buscado otra banda y tal, pues ya es más difícil volver a coger a una banda que tampoco es. Yo para decir lo también que era. De las bandas de La Dolorosa siempre han sido muy espectaculares y muy especiales. Desde las primeras de estas de Manises, del ala de Manises, de que tenía de aviación, tienen con un desfile y con un porte muy militar y daba impresión en esas bandas. Era muy importante, la verdad es que eran muy importantes todas. Y aparte ha habido una conexión, hermandades, tanto el Nazareno como nosotros, siempre ha habido una conexión muy importante para nosotros. ¿Qué piezas se van a interpretar exactamente cada una de estas bandas? Vemos ya que está apareciendo aquí en pantalla la Hermandad del San Sepulcre entrando ya en la Plaza Mayor de Gandía. Pues sí, la Hermandad del Santo Sepulcro está interpretando ahora una obra de Alejandro Blasco que se llama Judería Sevillana. Y ahora cuando terminen esta, que acaben de entrar en la plaza, porque todavía van por la calle Ausias Mar, interpretarán otra de David Moya, que es Salve Madre. Por otra parte, la Mare de Blanqueta, cuando el encuentro, interpretará la saeta y por parte de gaitas y por parte de cornetas, la Virgen de la Paloma de Alberto Escámez. También comentar que consta de 40 componentes dicha banda. Tenemos a Juan Conix, ¿no? Hace un momentito, el sí, vicepresidente. Están ya colocándose los miembros de la directiva de la Junta Mayor junto con los concejales del Ayuntamiento y otras autoridades. Jesús, hay un momento de especial silencio en la plaza, solo roto por esa oración que se oye. ¿Cómo se han elaborado estas oraciones que se leen? ¿Quién la hace? ¿Cambia todos los años? ¿Qué es lo que se hace exactamente, Jesús? Sí, vamos a ver. Esto nace en el año 91, porque en el año 90 nosotros cometimos un error de llevar a la Virgen para encontrar con el Nazareno por un callejón y íbamos por la calle San Francisco de Borja contracorriente. Y entonces la Junta Mayor nos llamó la atención de que no podíamos hacerlo y que ese acto y tal. Entonces, pensando un poco y siendo yo hermano mayor en aquella época, propuse a mi junta directiva, que además tomamos las determinaciones por unanimidad, de dotar a este acto, a este encuentro, de una oración y darle ese carácter religioso y que se consolidara. Y entonces incluso lo pusimos en los actos procesionales de ese año, en el año 91, los pusimos ya en el paseo, siendo un acto más de nuestra Semana Santa. Y así se constituye. Y se hace el primer encuentro con una oración de Don Priscilio Ruiz Picazo, que fuimos tres elementos, fuimos Fernando Chorro, don Vicente Cucarella y este servidor, un 8 de diciembre, a donde estaba a la alquería, y nos hizo la primera oración de ese encuentro. Oraciones que siempre han tenido un poco un problema, porque siempre tienes que buscar que se hable o que se rece sobre nuestro Padre Jesús Nazareno como de la Virgen. Ahí está entrando la banda del San Sepulcre. Pero bueno, con independencia de lo que es la música, los grandes protagonistas de esta noche son esas dos imágenes que se encuentran, madre e hijo, Nazareno, Dolorosa. Exactamente, Jesús, Juan José, ¿quién son los escultores de cada una de estas dos imágenes? ¿Qué peculiaridades tienen cada una de estas imágenes?
Juan José. Bueno, la imagen del Nazareno fue esculpida por el señor Rodilla y el Anda también por el señor Catalá. Y lo fundamental de estas imágenes es una imagen vestida donde solo se le ve en lo que es la cabeza, las manos, los pies, y está esculpida y cromada en eso. Eso es lo que realmente se... Pero una fuerza, una teatralidad monumental. Y una fuerza de vida, que ves las imágenes y ves el sufrimiento del Cristo con su mirada, con su caída, con su boca entreabierta de dolor y de esfuerzo, que es llevando la cruz a cuesta. Y es una interpretación muy bonita. Jesús, la Dolorosa. Pues la Dolorosa, en un principio, cuando empezamos en la refundación en los años 50 de esta hermandad, la Asociación de Mujeres de la Virgen de la Dolorosa nos dejaba, gentilmente nos dejaba la Virgen, que es la que procesionaba. Hasta en un momento determinado, que vimos que también es una Virgen, que era que de José María Ponsoda Bravo, que era cara, manos y pies, y que notábamos que la hermandad necesitaba una Virgen para no tener problemas, y que si nos pasaba algo con esta, como en esta Virgen que nos dejaba la Asociación de Mujeres, pues a ver qué solución le podíamos dar. Entonces nos propusimos encargarle a Antonio San Juan Villalba, don Antonio San Juan Villalba, que era el que construyó el trono, el que hizo el trono. Y a sus 84 años hizo los bajorrelieves, que son los que hay hoy en el trono. Y luego, a los 86, fue cuando le encargamos la Virgen que procesiona hoy en día, en los desfiles procesionales de la Dolorosa, que es la que hoy está, es la que se encontrará con nuestro Padre Jesús Nazareno. Para estar confeccionada en un escultor a los 86 años, es una obra maestra, que la verdad es que de una expresión preciosa, y de esa mirada, de ese dolor, de esa mirada dulce, de ese dolor que tiene la Virgen mirando a su hijo, yo creo que está muy realizada y muy conseguida. Pocos escultores con esa edad, Jesús, se atreven, ¿no?, una obra de estas dimensiones. Bueno, ha habido otro escultor aquí, de Miguel Ángel Casañas, ha habido un escultor que es el que hizo el Descendimiento, Santa Faz y Angustias, que también la Virgen Peregrina, de la Virgen de los Amparados, que hoy está presente en la Sagrada Familia, también la hizo a los 80 y pico de años. Este escultor aún hoy en vive, y puedo presumir que de amistad con él, de una amistad muy sana con él. Contamos con cofrades aquí veteranos, pueden explicar perfectamente no solamente este tipo de detalles, sino que lo han vivido, lo han mamado, estábamos hablando. La Hermandad del Nazareno y de la Dolorosa, esos orígenes de esa refundación de la que estamos hablando sobre los años 50, coméntenos también, Juan José, estos orígenes del Nazareno, ¿cómo el Pas de Fusters, ¿no?, se le denominaba? Se llamaba el Pas de Fusters porque la mayoría de cofrades que refundaron la hermandad eran de la sección de la madera. Pero había industriales, había comerciales, había de todas las profesiones. Pero fundamentalmente el origen fue de los de la madera, de la sección de madera, de fuster. Y peluqueros. Bueno, hay de barbero. Había de muchas profesiones, porque también se recogió de muchas hermandades, la historia también de asociaciones, de las de aquella Acción Católica, Apostolado de la Oración. Es un grupo de amigos que se juntaron a finales de los años, después de la Semana Santa del 54, y decidieron a ver cómo podían refundar la Hermandad del Nazareno, que en aquella época había mucha vida y mucha vida cristiana, y en esa forma pues empezaron. Y los datos que yo tengo aquí de la refundación se hacen en el año 54, y la primera Junta General Constituyente se hace el 2 de mayo de 1954, y formaron la directiva
don José Sendrá Todolía, el secretario Ramón Calabuy Bertó, el vicesecretario don Juan Moragues Tarrasó, tesorero Vicente Febrer Roy, y había 5 o 6 fogales, los señores Figueres, Moragues, Masip, Miñana. Todos esos son los que realmente empezaron a la refundación de nuestro padre Jesús Nazareno. Precisamente, estábamos viendo aquí la entrada ya del Nazareno en la plaza, esa actitud marcial que caracteriza a esta hermandad. El orden en el desfilar, ¿no? El desfilar. Juan José. Sí, sí, nos caracterizamos desde el primer día en la seriedad, el orden, el marcar el paso, el no dar caramelos, que todo eso pues nos ha llevado a no tener demasiados cofrades por la seriedad y que no podíamos aportar a gente joven, niños, que hoy en día, hará unos 10 años, ya empezamos a decir, oye, si no hay gente joven aquí que empiezan de jovencitos, al final se van a otras hermandades y nos quedamos nosotros sin hermanos. Y parece pues que hemos tenido un crecimiento importante en estos 6 o 7 años. Y Jesús, Fernando, lo que es la hermandad de la Dolorosa es Mestre Sangrados, ¿no? Orígenes. Mestre Sangrados. Meches. Sí, la nuestra yo creo que es todo lo contrario al Nazareno. Porque todos los niños, yo creo que la mitad de los niños de Gandía quieren salir en la hermandad. Dolorosa. Sí, porque dan caramelos, van a cada uno a su aire. Y yo creo que es la más numerosa por eso. Pero ha cambiado mucho, ¿eh? Ha cambiado mucho, porque antes había mucho gamberrismo, gente joven, pero que vamos, todo eso se ha eliminado. Digo todo lo contrario, pero que no, realmente no es así. No es que sea una hermandad alegre, pero está llena de niños y es lo que nos da mucha vida. Pues en los años 53 o 54, no recuerdo mal, siendo el primer presidente de la refundación de la Virgen de los Dolores fue don Alberto Muñoz de Gavilá, que fue el padre de Alberto Muñoz, que fue el siguiente hermano mayor, cuando su padre ya no fue, fue su hijo. Y siendo, no recuerdo, pero creo recordar, si la memoria no me falla, que el primer secretario que había era un tal señor Moreno, que además hay unas actas que dan gusto leerlas porque tienen una expresión y una forma de entender la Semana Santa en ese momento que hoy en día pues es muy distinto, es decir, pero la refundación es importante y aquí concretamente, como también estaba en la junta directiva, estaba don Antonio Pereo Castillo, que era el farmacéutico de aquel paseo, su madre era la presidenta de la Asociación de Mujeres, y entonces él lo que hizo fue fichar a todos los farmacéuticos que habían en Gandía. Y por eso se llamaba que la Dolorosa, que era la hermandad de los médicos, de los farmacéuticos y demás. Nuestros televidentes evidentemente no lo pueden ver, pero Jesús está citando de memoria, no está mirando ningún papel, se lo sabe de cabo a rabo. Es una cosa, lo estábamos comentando antes a micrófono cerrado, Jesús, sí. Es un libro abierto en este sentido y que evidentemente pues podía perfectamente escribir unas memorias sobre la Semana Santa, que muchos datos de este tipo acaban perdiéndose, ¿no, Jesús? Pues sí, lo que pasa es que yo ya llevo 3 años inactivo, que soy hombre de Semana Santa, la vivo con toda intensidad, mis nietos la están viviendo con mucha intensidad y yo disfruto con ellos y yendo a ver las procesiones y explicándoles un poco lo que son la imagen y lo que representa. Y la verdad es que pues tienes muchas cosas que pensar y que... Ya empieza a entrar lo que sí. Es el Nazareno a la Plaza Mayor, a punto ya con esos faroles de estilo andaluz, esas flores que caracterizan también el anda y llevada por porteadores, ¿no? Juan José, hablamos de unos 40 porteadores. Sí, desde unos 42 son 42 porteadores y 4 closeros, que son los que realmente son los que, si en algún momento hay alguien que hay que sustituirlo, pues lo sustituye. Hoy, actualmente, para llevar portadores tenemos ya lista de espera. Hay gente que está esperando a ver cuando alguien se da de baja para poder llevar el Nazareno. Las primeras formaciones que hicimos pues eran voluntarios, hicimos y había hermanos de la misma hermandad, después ya hicimos hermanos portadores
y ya al final ya se han hecho una organización donde son hermanos de pleno derecho los portadores y tenemos los hermanos activos y los hermanos protectores, que al total son unos 180 hermanos. ¿Colaboran llevando lo que es la hermandad algunos hermanos de otras hermandades? Mi hijo, por ejemplo, sí, es de la Dolorosa, sí, también es del Nazareno y ahora está... Y ahora es un porteador más de nuestro Padre Jesús Nazareno. Todo un honor, un privilegio, ¿no? Hombre, pues la verdad es que sí, porque en mi casa se vive la Semana Santa y se está transmitiendo también a las generaciones venideras y eso es importante porque esto es el futuro. Ángeles, estábamos comentando antes el tema del Nazareno, lo estaba comentando Juan José, que de alguna manera se estaba volviendo como una hermandad, digamos, vieja. El tema de la regeneración, el tema de poder de alguna manera inscribirse, pues cuando solamente tenían 8 años, hasta entonces no se podían inscribir, ¿no? Lo que es en el Nazareno, Juan José. 8 o 12 años, que es cuando podían salir ya con capuchón. Con ese ritmo. Hasta que no salían con capuchón y con ese ritmo no podían salir. Y entonces no teníamos nacimientos, se puede decir, o aportaciones de gente joven, de 4 o 5 años, que ya quieren salir y pueden salir sin capuchón. Y entonces ya hace 10 o 12 años que estamos incrementando con gente joven ya. Actualmente ya hay generaciones de hasta... bisnietos, del fundadores. Y en la Dolorosa, pues totalmente al contrario, es decir, aquí hasta los 14 años no son de alta, pero sí que salen todos los hijos de hermanos hasta los 14 años. Los hijos de hermanos hasta los 14 años no pagan ninguna cuota, pero los que se dan de alta que no son hijos y pagan la cuota como un hermano. Evidentemente. En la misma hermandad del Nazareno tampoco los pequeños... No... Disparo de salvas, la primera salva está ahí. Ahí está el encuentro entre el Nazareno y la Dolorosa. Brazos en alto, como suele ser la tradición. ¿Cuántos kilos? ¿De cuántos kilos estamos hablando? Más o menos. En Nazarenos estamos hablando sobre unos 600 kilos. Es un paso de poco peso, por eso con 42. Y ahora la oración que comentaba antes Jesús. Es una oración del Padre Puig. La interpreta con Señor una... Jesús. Extraordinariamente bien, con mucha maestría Alberto Muñoz, Alberto Tomás. Te maltrata, te golpea, te abate. A ti que eres la misma paz. Nuestros pecados llenan tu cuerpo de muerte. Tu alma se muere de tristeza. Tú que eres la vida misma, vas a experimentar el sinsentido, el absurdo de la muerte. Tú siempre quisiste el bien del hombre. Tu corazón se enternecía ante aquellas multitudes que te buscaban, que te seguían.
Y ahora contemplas cómo esa misma multitud te mira con odio, cómo grita: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Y es que las tinieblas no pueden soportarte a ti, que eres la luz verdadera. Nuestras mentiras, falsedades se rebelan contra ti, que eres la misma verdad. De repente, entre el gentío que vocifera, descubres a tu madre. Y ahora tu mirada descansa en su mirada, tu sufrimiento en su sufrimiento, tu tristeza en su tristeza. Su mirada es pura compasión. Ha querido tomar parte en tus padecimientos. Permanece junto a ti con su presencia maternal. También ella tiene desgarrado el corazón. Sus entrañas se conmueven. Son las entrañas de aquella que te llevó en su seno, de aquella que te cuidó, te alimentó, te abrazó. Entrañas de misericordia. Tú has querido ser igual en todo a nosotros menos en el pecado. Tú has experimentado cómo ama, cómo espera, cómo escucha, cómo confía, cómo sufre por su hijo, una madre, sin esperar nada a cambio, sin intereses egoístas. Y porque te ama de esta manera, hace suyo tu dolor físico. Tu angustia es su angustia, tu soledad es su soledad, tu oscuridad es su oscuridad. María, Jesús te ha querido compartir con todos sus hermanos, especialmente con aquellos que sufren. Al igual que tu hijo, tú también estás presente en mi historia, en mi vida. También yo tengo mis horas tristes, mis horas de angustia. Cuando la fe se hace oscura, cuando Dios parece alejarse de mi vida, entonces no busco a Dios, sino que me busco a mí mismo. Son los momentos en que busco mi plenitud en las cosas materiales, en dar satisfacción a mis apetencias más inmediatas. Son los momentos en que corro tras lo cómodo, lo caduco, lo falso, lo injusto. ¿Cuántas veces me da la impresión que el amor se ha marchitado en mi corazón? La relación con los demás se vuelve difícil, áspera. Me siento incapaz de amarles, servirles, entregarme a ellos. La convivencia es una tortura. Permanece junto a mí en las horas amargas de mi vida, madre. Yo también necesito tus entrañas de misericordia, tus brazos que me acogen, tu presencia que me anima a cumplir la voluntad del Padre. Es la una madrugada, Plaza Mayor repleta de gente en estos momentos. Ahí está el hijo de Jesús. No hay mujeres porteadoras, Ángels. No, aquí en el Nazareno no, pero estamos viendo también a la Virgen Dolorosa, que si nos fijamos la mayoría son mujeres las que lo están llevando en este momento. También las autoridades que están al final de la procesión. Dentro de poco podemos ver a María José Martí, presidenta de la Junta Mayor de Hermandades. Es ya su tercer año. ¿Cómo está yendo estos años como en su mandato, Ángels? Pues yo creo que muy bien. La verdad es que está haciéndolo muy bien. La directiva somos un grupo que estamos llevándolo muy bien, la verdad, y estamos muy contentos de estar en esta junta directiva. Y alguien que está viviendo mucho, de una forma muy especial, esta Semana Santa, Maite Vidal Nogueres, la madrina de 2015. Sí, Maite Vidal, que la veremos ahora, está desfilando también aquí. Está viviendo muy, muy ampliamente toda la Semana Santa. Hoy viene de desfilar también con su hermandad, la Santa Cena. Y claro, va muy a todos los actos que puede, es imposible abarcarlos todos, pero la verdad es que sí que lo está disfrutando. Y la madre de Urbán, que está interpretando esa pieza que comentaba antes Fernando. Sí, la saeta por parte de gaitas y por parte de cornetas, la Virgen de la Paloma. Seguimos en directo en Tele7 Safor, en esta retransmisión en directo entre el encuentro del Nazareno
la Virgen Dolorosa. ¿Qué sería de este encuentro si fuera de día? ¿No? Perdería, ¿no? Muchísimo esa teatralidad, esa magia, ¿no? que incorpora un jueves santo, esa luna llena. Pero el jueves santo y la noche es mágica. La noche es mágica para la Semana Santa, para el recogimiento, para ver las procesiones de traslado, para pedir a esas imágenes que nos dicen y que nos llaman. Es decir, la noche es mágica para estos encuentros y para estos actos. Toda la plaza, tenemos ahora nuestro equipo de realización, mostraba toda la plaza llena de gente en estos momentos. Ha favorecido, ¿no?, lo que es la eliminación de esa parte ajardinada que existía en la Plaza Mayor. Por lo menos para este tipo de actos multitudinarios, favorece. Evidentemente, es que si no hubiera podido ser, aquí no cabría la gente. Plaza Mayor no se podrían celebrar por el espacio, por falta de espacio. Sí, recuerdo cuando hacíamos los encuentros que estaba el jardín en medio y nos rompía toda la estética. Del mismo modo lo que son las imágenes, el hecho de que vayan vestidas también favorece, ¿no? Le incorpora un carácter vivo a la propia imagen. Si fuera talladas siempre se pierde ese tipo de movimiento. Evidentemente, y además aquí es que aparte hay otra ceremonia, un arte, es algo que está muy importante y es algo que no está a la vista, que está escondido y como las flores, como hay muchas actividades que están escondidas y que para que salga esta Semana Santa y para que salga todo, es decir, como las madres planchan las vestas, cuidan el vestuario, las mujeres que las visten. En fin, es muy importante. Ahí hay una trastienda que no se ve y que es importantísima, evidentemente. También queda, Juan José, en la trastienda lo que es ese cambio, ¿no?, de lo que es el anda de porteadores a un anda que la van a llevar arrastrada precisamente ya mañana en ese Vía Crucis a las 8 de la mañana. Exactamente, ¿qué es lo que se hace? ¿A qué hora se hace? ¿Dónde se hace, Juan José? Cuando se termina el encuentro, se traslada la imagen al Museo General. Allí se quitan las barras, se montan el carro, se monta encima del carro que lo llevará el viernes a las 7 de la mañana y se hace. Ahora lo hacen entre 10 o 12 especialistas, que son los que hacen todos los años, que terminan de 2:30 a 3 de la noche, y al día siguiente están a las 7:30 de la mañana en el sitio del Beato para salir. Lo importante de eso es que aquí ya, cuando terminan, va en el carro anda hacia el ESO. Y está todo muy bien programado, y con 6, 7, 8 especialistas más, los que se quedan, 3 o 4 más, se hace el cambio en 2 horas y una cosa. Lo único que es muy tarde, y al día siguiente el nazareno sale muy temprano. Pero bien, están acostumbrados y además están muy satisfechos de hacer ese trabajo todos los que hay. Van. Patrimonio artístico, el de la Semana Santa de Gandía, muy, muy rico. Evidentemente hablamos de ese local museo. Precisamente Jesús era presidente en su segundo mandato en la Junta Mayor de Hermandades, cuando se tocó el tema del nuevo museo de la Semana Santa, que queda pendiente precisamente porque pilló la crisis por en medio. Bueno, queda pendiente porque era un compromiso por parte de este gobierno y del gobierno anterior. Lo único que pasa es que este mismo servidor también lo paralizó porque estábamos en una crisis muy profunda y evidentemente no nos podíamos meter en ese berenjenal. Pero sigue latente, ¿no? Como una Pero petición. Sigue, hombre, el terreno está donado. Yo tengo la Junta Mayor, tiene la documentación de la donación del terreno. Ahora gobiernan otros, no sé cómo estaría el tema, pero vamos, me imagino que sí que se seguirá pendiente. De todas formas, quiero decir, por lo que dices tú de lo que es la imaginería, agradecer al realizador esas imágenes que a veces nos ha plasmado en la pantalla, como planos. Es la imagen, los primeros planos de nuestro Padre Jesús Nazareno, como de la Virgen Dolorosa. No sé qué valor podrían tener hoy estas imágenes, aparte del sentimiento, aparte del valor sentimental que tienen, pero hoy económicamente eso es imposible, vamos. Vamos a Clara Carbonell. Thank you.
y sigue repleta de gente la Plaza Mayor. Sí. La gente no se cansa, tiene ganas de Semana Santa. Siempre, además, cuando otra de las cosas que me llama mucho la atención es cuando lo hacíamos en la cruz del paseo, es decir, cruz de lo que era Rauxey, San Francisco de Borja y paseo, que era impresionante, que había muchísima gente también, muchísima gente. Y siempre este encuentro ha despertado un interés. Hay que destacar también que el tiempo nos está acompañando mucho. Evidentemente. Qué importante es el tiempo. Qué preciosidad. Otro precioso nuestro Padre Jesús Nazareno. Parece que esté viva y que esté sufriendo ahí con su mirada. Ese sufrimiento dulce, es una... Sí. Aplauso general de la gente aquí en la Plaza Mayor después de esa tocata. Sí, se nota que la banda de la Mare de Oblanqueta pues va cogiendo mucha experiencia, cada año va haciéndolo mejor y este año pues lo ha hecho muy bien. Están más rodados, ¿no, Fernando? Sí, poco a poco, ya es el sexto año que está formada la banda y la verdad es que se nota... Todo un símbolo, el tema de el puñal atravesando, precisamente lo veíamos ahora en un primer plano, Jesús, atravesando ese corazón de María. Esos son los siete dolores, son las que una espada atravesa el corazón, ¿no? Son los siete dolores, la huida a Egipto, cuando se pierde Jesús en el esto, luego la crucifixión, en fin, todos los siete dolores que son las siete espadas. Normalmente aquí se ha caracterizado en un puñal. Y luego la corona... esto era propiedad y la guardaba en casa doña Dolores García de Treno, doña Dolores de Treno García Ciudad. Concretamente él la guardaba en su casa, en Casa La Marquesa, hoy Casa Cultura, y en mi mandato también hizo una donación y nos hicimos un documento que la donó para la hermandad. Sí, concretamente el puñal representa a los siete dolores y este sufrimiento se refiere a la profecía de Simeón a María, la cual menciona: este niño está puesto para ruina y resurrección de muchos de Israel, y una espada traspasará tu alma. Así es. El acto como tal, ahí vemos que finaliza y el nazareno se desplaza, igual que va a hacer la dolorosa. Creo que ya va siendo ya el momento de emitir las primeras conclusiones, las conclusiones de hecho de esta noche. Anches, hemos asistido a una noche mágica una vez más aquí en la Plaza Mayor. Sí, como hemos podido ver, la gente ha disfrutado de este encuentro. Ahora podemos ver aquí detrás del nazareno también a su camarera, Marisefa Burguera, que es nuestra veterana, es camarera desde el año 1980. Y ahí la tenemos guapísima. Y también el conciliario es don Vicente Micó Cerdá, canónigo de la colegiata. Y a su lado el hermano mayor, con la capucha, Antonio Jiménez. Fernando, también, conclusiones de esta noche. Pues que ha sido un encuentro muy bonito. Esperamos que mañana siga el día como hoy, que sea participativo y que la gente disfrute de las procesiones. Una noche mágica la que estábamos viviendo, Jesús. Bueno, es un acto ya muy consolidado, es un acto muy emotivo, es un acto de un sentido, de una plástica, de un sentido estético extraordinario y a más acompañado al tiempo, que es algo que lo hace más mágico aún. Juan José. Yo diría que esta noche, para mí, para ser la primera noche que lo veo desde... en un televisor, pues me ha impresionado el ver tanta gente en toda la plaza y el fervor y el silencio que se ha ido en ese momento para escuchar la oración y después la banda de cornetas y tambores. Se vive de manera diferente, ¿no? Desfilando o estando, pues eso, como todo un presidente de la Junta Mayor ahí abajo. Presidiendo lo que es esa procesión, se vive de manera diferente, se ven esos detalles, esas pequeñas cosas. Ahí vemos otro magnífico plano. Cuando eres cofrade lo vives de una forma, cuando eres presidente de la Junta Mayor vives 18 hermandades y lo vives de una forma muy distinta. Y ahora que estás aquí viéndolo en directo y viéndolo de una forma mucho más pausada, mucho más tranquila, de todo se ve
se ve de una forma muy distinta. Son etapas distintas, ¿eh? Perfectamente, esta Semana Santa, pusiéramos al lado un plano de Sevilla, no tiene nada que envidiar. Nada en absoluto. Fernando, me gustaría también, antes de finalizar evidentemente la retransmisión, la cuestión de lo de la campana. Hemos asistido también a ese toque de campana, exactamente qué es lo que... Esto es de estilo andaluz. Antes, antiguamente, pues daban un golpe en la barra y entonces había gente que se enteraba. Es para dar las órdenes, para levantar el anda, para marchar, para parar. Y entonces en Andalucía se usa mucho. Y el Nazareno fue la primera hermandad que lo introdujo en Gandía. Hay otras también, Juan José. Aquí el Carlos Almiñana, que es el alma mater del desfile de la procesión y el que controla todos los movimientos del anda y todo, entonces él lo pidió para hacer una campana y dar el golpe para que todos a una levantaran el disto, porque había habido algunos problemas algunas veces que al no levantar todos al mismo tiempo el anda, se rompió una de las barras una vez. Que hubo una anécdota que ahora de salir no pudo salir el anda a hombros porque se nos rompió una barra. Ahora lo hemos solucionado. Bueno, me indican que sí, realmente fue 2 años. Y pues, ahora lo hemos solucionado haciendo unas barras mucho más mejores y también coordinando la subida. Porque no es que no pudieran aguantar las barras, era el golpe que daban unos y otros no. Y entonces se rompía. Esa sincronía en la hora de... Y la campana es uno de los de la orden que además pues se ve que en Andalucía la llevan casi todos los pasos. Pues cuando ya son las 1:15 de la noche, Ángels, ¿qué quería comentarnos? Dar las gracias a Tele7 Safor por esta magnífica retransmisión, al realizador por los primeros planos que nos ha sacado y por la ayuda que tenemos desde la Junta con la retransmisión de este programa. Un placer contar, como no, con la Semana Santa, la Junta Mayor y con todos nuestros invitados. Jesús. Yo simplemente me se ha quedado una cosa y la tengo que decir. El 40 años este año del Vía Cruz y de la Santa Cena. Tengo que decir que no se ha suspendido nunca, incluso lloviendo. Siempre se han celebrado, estos 40 años se han celebrado. Estuvo a punto de suspenderse hace unos años en las elecciones anteriores y luchamos muchísimo para que no se suspendiera y no se suspendió. Se hizo el Vía Crucis en aquel momento. Llueva o truene, ese Vía Crucis. Muy bien. Pues lo decíamos, cuando son la 1:15 de la noche y con esa plaza mayor que ha empezado ya a vaciarse prácticamente, queda algo de gente, pero ya el acto en sí ha finalizado. Vamos ya a empezar a despedirnos, no sin antes, como no, dar, ya lo estaba comentando nuestros colaboradores, esa enhorabuena a nuestro equipo técnico y de realización por ese trabajo, ese gran trabajo que se ha llevado a cabo. Pues Sánchez Rosselló, vicesecretaria de la Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa de Gandía, Fernando Rodríguez, tesorero de la Junta Mayor, Jesús Montolío, expresidente de la Junta Mayor, y Juan José Febrer, directivo de la Hermandad del Nazareno. Muchas gracias, como no, por vuestra presencia, por vuestra aportación, que ha enriquecido una vez más, como no, esta retransmisión en directo. Gracias por todo. Muchas gracias. Le recordamos también que mañana, Viernes Santo, sigue la programación especial que les ofrece Tele7 Safor con motivo de esta Semana Santa. Podrán ver en directo el Santo Entierro y ya el domingo podrán asistir al encuentro del Resucitado y la Soledad. Muy buenas noches desde la Plaza Mayor de Gandía.